Un residuo peligroso puede ser, por ejemplo, algún residuo que contenga metales pesados, algún residuo que contenga hidrocarburos, pueden ser peligrosos residuos que tengan pigmentos, colorantes, alguna sustancia química o solventes orgánicos, compuestos orgánicos sintéticos que estén dentro de la clasificación y listado de componentes peligrosos. Eso lo define una normativa que existe a nivel nacional y que después cada provincia incorpora. Esos residuos sí son contaminantes en el caso de que sean liberados, no sean dispuestos o no sean gestionados con medidas que eviten que contamine el medio ambiente. Por lo general, ese tipo de residuos no tiene que ser dispuesto en un volcadero o en un sitio de disposición final común donde va el resto de los residuos de la ciudad, de los domicilios. Tampoco pueden ser recolectados ni transportados por cualquier tipo de transporte. Para eso, para poder, digamos, gestionarlos de manera tal de prevenir que se liberen en el medio ambiente y que contaminen, tienen que estar gestionados, transportados por un operador, se denomina habilitado, por las secretarías de medio ambiente o los órganos ambientales competentes en cada jurisdicción, y dispuestos, tratados y dispuestos en un sitio que los confine, es decir, un sitio de disposición final que tenga medidas que hagan que esté aislado del medio ambiente, es decir, que no pueda eso contaminar el suelo, que tenga medidas de aislación que hagan que no contamine el suelo o el agua subterránea y así tampoco el aire.